Bueno, a nivel nacional hay un sector, una parte del Uruguay que sí está sufriendo más sequía que la de acá del norte, que es la que está trabajando más con el tema de incendios forestales e incendio de campo. Suerte que en Salto, en esta parte del territorio, ha sido lluvioso. Las lluvias cada 10 días están habiendo, lo que ha minimizado mucho la parte de incendios en campo, incendios forestales. Que no quiere decir que no hayan. Ha minimizado en una cantidad, en cierto número, pero sí siguen habiendo. Incendios en fincas, de menos que estadísticamente que en lo que sucede en invierno con el tema de las estufas a leña y eso, pero sí también han habido. Como venimos bien, por así decirlo, hacemos hincapié que la ciudadanía, a la gente que va a acampar y eso, sigan teniendo los cuidados y bueno, de la parte lluvia no podemos hacer nada, salvo que pedirle al de arriba que la siga manejando así. En cuanto a los incendios forestales o a los incendios de campo, ¿cuáles son los causales? ¿Es una cuestión humana lo que ocasiona esto o se puede evitar de alguna otra manera? En estudios que se han hecho o en las estadísticas que manejamos dentro de bomberos, sí es un factor humano en un 90%, 90 y algo por ciento del causante, los orígenes de incendio, sí se basa en la imprudencia o en el descuido o en el desconocimiento mismo del ser humano. Seguimos teniendo, más allá que todos los veranos, bomberos hace propaganda, por así decirlo, difunde de alguna manera esto de cómo tener los cuidados para incendios, pero sí, el factor humano ha sido y es el que más hace la causa de este tipo de siniestros.